Lo que volvió a ser Luis el no de apoyo. Buenas tardes. No me avisa. Pero sí. Sí. Si la manera en que nosotros aquí Mauricio y yo ya todos los pendientes, creo. Igual que lo de. Pásenle una. Arriba. Lo bueno es que no es muy importante.
que nos ofrecen todo el mundo, pero necesito permiso para estudiar en Lisa. O sea, no te permiso. Y pues yo sé que quieres ser al nuevo grito, te llevo a hablar. ¿A qué me se puede decir? Memoria de universidad, ¿también? De algo de la que aprendí. Pero no puedo hablar así. El seminario de hoy lo va a dar el doctor Adolfo, el doctor Adolfo ya se incorpora con nosotros ahí en el tema a partir de esta semana, ¿no es esta semana? Sí, hace una semana. Entonces va a estar por ahí ya con nosotros. Bienvenido. Gracias. Ahorita iniciamos la propiedad, tenemos que llegar más estudiantes. Y algunas de las tesis de ustedes, yo creo que encaja bien que la el expertise del doctor, ¿no? Entonces a lo mejor igual va a colaborar en alguna de las tesis. Pero bueno, ya lo vamos viendo. Pero bueno, para que sepan que ya va a estar acá con nosotros. ¿Qué dije ahí? Opción no controlable en la aplicación. Se hace creo que continuar la aplicación de una entidad de esta nueva intentaba continuar. ¿Mauricio? ¿Está condicionado? ¿Te gusta el tema de la patente? Martín, al de WordPress a la carpeta. Uh-huh. Entonces, si quieres sustituirlo, puedes hacerlo. Sí. Ya no consigo para que. Para que luego el doctor no piense que no necesita. Lo puse para tres. No, no lo subí, claro, no subí incluso de.
¿Dónde subí, dónde va? Pero es que está bien que se no, pues sí, porque unos gráficos de ahí son gráficos de ahí también se puede ir no se puede yo creo que sí, yo lo estaba pensando para hacer los cagamitos de corte. Sí. También puse la comparación de cambio, como usando la tarea de teatro, pero no con la evidencia de clase. Pero no cambio, pero sí, supongo por la base de texto. Sí. Pero también hay algunos que son antiguos. Yo le agregué a los colegas que pasó un editor, bueno, ya supo que lo hice. Este, el método para encontrar el punto, o el punto C. Eso ya es la comparación de la presentación. Ah, ya. Para ver si salen distintos costos. Distintos números de costos. Pero pues salió igual. Sí. Y también le puse, le agregué un one, four, por si se quiere utilizar la variante de género. Y ya no puede decir que debe ser la Bueno, buenas tardes a todos y todas. El día de hoy en el seminario de la maestría nos acompaña el doctor Jesús Adolfo Mejía de Dios. Él es nuevo profesor investigador de aquí del Centro de Educación en Matemáticas Aplicadas. Nos va a presentar su plática Algoritmos basados en inteligencia artificial para optimización binivel, y me voy a permitir leer una breve semblanza acerca de eso. Jesús Adolfo es licenciado en matemáticas por la Universidad Veracruzana, también es maestro y doctor en inteligencia artificial por el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, es autor de publicaciones científicas, entrevistas especializadas, capítulos de libros y artículos de divulgación. Sus intereses en investigación incluyen la optimización binivel de uno y varios objetivos, así como el cómputo inteligente. Muchas gracias, doctor Adolfo, y bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a hablar un poco sobre y está relacionado a la optimización binivel, haciendo énfasis en el uso de no sé si, bueno, aquí se puede seleccionar el efecto. Bueno, ok, entonces esta es la agenda que tengo para ustedes. Voy a iniciar con una introducción donde hablaré sobre conceptos básicos de optimización y donde también hablaremos un poco sobre qué son las metaheurísticas. Luego de eso nos metemos ya de lleno a lo que es optimización de nivel, dando algunos conceptos básicos sobre este tema. Vamos a hablar sobre soluciones, enfoques de solución para alcanzar un objetivo. Luego vamos a adentrarnos un poco sobre a lo que es la pseudo-factibilidad, un concepto que definimos. Que trata sobre, ok, las metodísticas son métodos aproximados, cómo eso influye en las soluciones en problemas de nivel, que la efectividad es muy importante. Luego, hablaremos de enfoques de solución para el próximo objetivo, y al final les voy a dar unos comentarios. Ok, vamos a hablar un poco sobre optimización de un solo objetivo. Si se acuerdan, en nuestras clases de optimización, un problema de optimización sin pérdida de generalidad es encontrar el argumento que minimiza una función objetivo, solamente lo necesitamos como f, y eso se llama función objetivo, está definida sobre un espacio de búsqueda que usualmente le vamos a llamar x,
y ese contiene el espacio de todas las soluciones que nuestro problema tiene, nuestro problema de optimización puede evaluar en esa función. Obviamente, se les va a cumplir que para un problema de optimización, si estamos minimizando, pues tenemos que encontrar aquellos valores o aquellas soluciones en nuestro espacio de búsqueda tal que minimicen a la función objetivo, es decir, encontremos el mínimo. Para eso tenemos que asumir o suponer que la función objetivo está acotada inferiormente en caso de minimizar, y sabemos que en optimización, minimizar y maximizar son tareas análogas. Al final de cada diapositiva les voy a estar poniendo aquí unas referencias en caso de que ustedes quisieran adentrarse más en este tipo de problemas. Bueno, ahí les voy a ir poniendo referencias en la mayoría de las diapositivas. Y nosotros ya sabemos que los métodos de solución para problemas de optimización, bueno, los podemos dividir en tres principales métodos, que son los métodos exactos, los algoritmos exactos, los que voy a decir aquí en matemáticas, que son, por ejemplo, si los problemas son lineales, con el método simplex, por ejemplo, o programación cuadrática, programación entera, dependiendo del tipo de problema en el que nos estemos enfrentando. Sin embargo, si nuestro problema es demasiado complicado, bueno, tendremos que movernos hacia otro tipo de soluciones, que son los algoritmos basados en inteligencia artificial, también conocidos como algoritmos metaheurísticos para optimización. Y bueno, estos dos métodos de solución pueden dar paso a otro tipo de algoritmos, que son los algoritmos híbridos, en el que conceptos matemáticos se involucran dentro de los algoritmos para que las metaheurísticas puedan usar información del contexto y de los algoritmos exactos, y entonces salen los algoritmos híbridos. Hay veces que les llaman matemáticas, porque realmente es mate y heurística. Y luego, nosotros podemos aquí describir algunas fuentes de dificultad, es decir, que el problema de optimización se puede volver más difícil en algunas ocasiones cuando, por ejemplo, el número de variables aumenta. Si el número de variables aumenta, el problema se puede volver más difícil. Y entonces ahí tendríamos que optar, por ejemplo, para alguna metodística en caso de que un método exacto no pudiera ser aplicado. Sin embargo, aunque un problema sea demasiado grande en términos de variables, no necesariamente tenemos que utilizar metodísticas o algoritmos basados en inteligencia artificial, porque, bueno, ya muchos problemas con los que ya convivimos actualmente son de alta dimensionalidad, sin embargo, se resuelven con algoritmos exactos. Por ejemplo, ChatGPT. ChatGPT es una red ahí muy gigante de ser alrededor de 2.000, se dice que alrededor de 2.000 millones de variables, y eso lo resuelve un algoritmo exacto. No son metodísticas. Luego también, otra fuente de dificultad en los problemas de optimización son las funciones objetivo. Hay funciones objetivo que son muy complicadas, o bien de analizar, o bien de computar. Por ejemplo, puede ocurrir que una evaluación de mi función objetivo me cueste 5 días en un cluster gigante. Entonces, ahí también hay otra fuente de dificultad. También cuando las restricciones tienden a ser complicadas, también eso son fuentes de dificultad adicionales. Y otro tipo de dificultad que se involucra en un problema de optimización es cuando tenemos múltiples objetivos. Y eso es lo que se conoce como optimización. Entonces, no sé si alguien de aquí ya haya visto conceptos sobre optimización multiobjetivo. Más o menos. Sí. Entonces, no me dejarán mentir. Nosotros tenemos que, la definición es muy similar, tenemos que encontrar los argumentos que vamos a poner entre comillas, minimizan una función objetivo. Y esto, pues, aquí lo se ponen dos objetivos, pero puede haber más de dos. Y la condición para que sea multiobjetivo es que cada función objetivo debe ser en conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo minimice una, la otra se maximiza en caso de que yo quiera minimizar y viceversa. Eso quiere decir que mis objetivos están en conflicto y por lo tanto aquí tendremos que meternos ya a optimización multiobjetivo. En caso de que no sea conflictiva, pues simplemente hacemos una ponderación y minimizamos las dos. Y bueno, aquí entran otro tipo de definiciones. La definición de optimalidad ya no vale, la que nosotros conocemos de la optimización de un objetivo ya no vale. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un punto o un vector en un espacio de más de dos dimensiones, de más de una dimensión. Y nosotros sabemos que eso es un campo y además es no ordenado. Por lo tanto, tenemos que meter un orden parcial y eso nos mete otro tipo de optimalidad. Es la que se conoce como optimalidad de Pareto, que es la que más se utiliza. Y aquí les dejo una referencia en caso de que quisiera meterse un poco más acerca de optimización multiobjetivo utilizando algoritmos evolutivos. Entonces, para poner un poco en contexto, nosotros tenemos un problema multiobjetivo en el que vamos a preparar un coche. Entonces, tenemos dos objetivos principales que queremos, uno minimizar y el otro maximizar. Queremos minimizar el coste y maximizar la comodidad. Si yo quiero ahorrar en costo, pues yo no voy a tener un coche cómodo, porque es muy barato.
Sin embargo, si yo me voy hacia el coche más, más cómodo, pues ese me va a salir muy caro. Entonces yo tengo que, o bien, tengo que decidirme, ¿qué quiero? ¿Quiero un coche barato o quiero un coche caro? ¿O quiero un compromiso entre los dos? Un coche que no sea tan, tan caro, pero no voy a tener tanta comodidad como yo quisiera. Y entonces aquí tenemos objetivos en conflicto. Es necesario que, un tomador de decisiones. ¿Por qué? Porque en un problema de optimización multi-objetivo no tenemos una única solución. Son problemas mal definidos. Porque existe la solución, sin embargo, no es única. Y eso pues, son problemas muy complicados. Entonces, y más aún cuando son multi-objetivos, ¿por qué? Pues porque justamente tenemos un conjunto de soluciones óptimas y en esas tenemos que encontrar el mejor compromiso en estas. Y entonces, una vez que nosotros tenemos aquí, vamos a suponer que encontramos teóricamente el frente, esto de ahí se conoce como frente óptimo de Pareto, entonces tendremos que dárselo al experto, o si nosotros somos el experto, tendremos que seleccionar una solución dentro de ellas. Usualmente vamos a querer el compromiso, o hay veces que vamos a querer los extremos. Ok, ya que más o menos sabemos en qué contexto nos estamos moviendo, bueno, vamos a ver cómo es que la inteligencia artificial nos ayuda a resolver este tipo de problemas. Los algoritmos basados en inteligencia artificial, de los que voy a hablar, son metaheurísticas, y las metaheurísticas son algoritmos de alto nivel. Podríamos decirle que son heurísticas de heurísticas. ¿Por qué? Porque son heurísticas de alto nivel que crean, identifican o eligen una heurística para resolver un problema de optimización, usualmente de optimización. Y entre ellos están los algoritmos evolutivos, que son de los más populares, y entre ellos están los algoritmos genéticos, que son los que son más populares dentro de esta área. Pero también están las estrategias evolutivas y hay muchísimas otras algoritmos evolutivos también. Están los algoritmos basados en inteligencia colectiva, en el que se observa la inteligencia que emerge de individuos que trabajan colectivamente. Y están otro tipo de algoritmos o metaheurísticas conocidos como algoritmos inspirados en fenómenos físicos. Y todas estas metaheurísticas son las que nosotros tenemos que ver o voltear a ver cuando nuestros algoritmos exactos no pueden aplicarse. No tendría sentido, por ejemplo, meterme con heurísticas si mi problema es lineal, por ejemplo. Ok, y entonces, ya que tengo que buscar este tipo de algoritmos porque mi problema es muy complicado de resolver o necesito otra fuente de defensa, otro tipo de algoritmos de defensa para poder resolver mi problema de optimización, bueno, entonces, ¿dónde los puedo encontrar? Pues en internet, ya en el estado del arte, ya hay muchísimos paquetes de optimización, donde incluyen muchísimas metodísticas que ustedes pueden utilizar y la que mejor resuelva su problema pues es la que van a optar a implementar o bien a utilizar a través de un paquete. Hay muchos paquetes en Python, en MATLAB, en C, C++R, Java, hay muchísimos paquetes. Yo, por ejemplo, allá en el instituto donde estudié, desarrollamos este que se llama Metaheuristics, que es para optimización, tiene metaheurísticas para optimización global, y está programado en Julia. Es un lenguaje de programación de alto desempeño para cómputo científico. No sé si aquí hayan programado en Python. Está muy padre, muy bonita la sintaxis y todo, pero muy lento. Ok, me muevo a C, es muy rápido. Sin embargo, para programar me cuesta mucho. ¿Por qué? Pues porque de repente me da un error de segmentación. Y luego, ¿de dónde viene el error de segmentación? ¿De dónde ocurre? Bueno, tengo que ponerme a depurar para encontrar ese tipo de errores. Pero lo que sí es cierto es que el lenguaje es muy veloz en comparación con Python y con los demás. Entonces, la idea de usar Julia es que es un lenguaje de programación que se escribe muy elegante como Python o como MATLAB o como R. Sin embargo, es tan veloz, casi tan veloz como C. Entonces, por eso es que optamos ahí por utilizarlo. Y como es un lenguaje de programación moderno, nos ayuda muchísimo a utilizar. Por ejemplo, yo tengo un clúster, tengo mi computadora ahí toda gigante con muchísima RAM y todo. Yo quiero que mi problema... toda mi infraestructura para optimizar utilice la máxima cantidad de recursos que tiene mi computadora. Bueno, Julia es muy, muy gentil con eso y nos ayuda, por ejemplo, a paralizar de manera casi trivial, hacer muchísimas cosas muy, muy fácilmente. Y además, como es un lenguaje de programación de código abierto, la paquetería también es código abierto, ustedes pueden abrirlo y revisar y tiene todas las metaheurísticas, todo el código ahí fuente de... Todo eso nos llegó a publicar, lo publicaron en la revista de código abierto. Okay. Entonces, bueno, ya acabó el comercial. Entonces ya nos metemos a lo que son los algoritmos de cómputo evolutivo. Aquí ya he visto algunas clases de cómputo evolutivo, conocen qué es. Ok.
El cómputo evolutivo está inspirado en la teoría de la evolución de Darwin, que es la que nos dice que el individuo más apto tiene más probabilidad de sobrevivir al paso de las generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los individuos más aptos no necesariamente van a sobrevivir, pero sí tienen mayor probabilidad. Y entonces, inspirado en esto, se proponen algoritmos evolutivos que, en el que las soluciones se... en el que las soluciones de mi problema de optimización se consideran como individuos y entonces son esos los que van a ir evolucionando al paso de las generaciones. Al principio yo voy a tener, por ejemplo, si yo estoy diseñando un mecanismo, bueno, al principio mis mecanismos que yo voy a inicializar van a ser no tan óptimos. Yo voy a querer que ese mecanismo sea, por ejemplo, si estoy optimizando el control o si estoy optimizando otro tipo de características. Bueno, al principio ese control va a ser muy mal, pero conforme más vaya evolucionando o vaya procediendo la optimización, nuestros mecanismos van a ser mejores controlados por esta parte de que el individuo más apto, en este caso el que mejor control tiene, es el que va a pasar a las siguientes generaciones. Además, los algoritmos evolutivos son algoritmos inspirados para tirar la evolución. Características es que son muy flexibles. Yo puedo conectar ese algoritmo evolutivo y resolver otro tipo de problema. Así de sencillo. Son eficientes y su implementación no es muy complicada. No necesito muchos conceptos más que un poco de álgebra lineal y conceptos muy básicos de probabilidad. Y entonces la meta en este tipo de problemas es evolucionar soluciones basadas en el estado actual del proceso. Y este tipo de algoritmos son muy buenos resolviendo este tipo de problemas en el que, por ejemplo, yo tengo muchos óptimos locales. Ahí yo podría inicializar en una población en todo el espacio de búsqueda y el algoritmo evolutivo tendrá que ir buscando en ese espacio aquel óptimo global. Usualmente se utilizan para buscar óptimos globales. Ok, y entonces, si yo me quiero ver un poquito más matemático y quiero ver así como cómo se definen más de manera formal, bueno, en ese libro que se pone en la parte de abajo, es un libro muy bueno sobre la teoría de los algoritmos evolutivos en el que analizan la convergencia de este tipo de problemas. Por ejemplo, ¿cuándo voy a converger? ¿Cuándo puedo obtener una solución óptima? ¿Por qué es importante eso? Porque a mí me interesa saber cuándo yo puedo realmente resolver un problema de manera exacta utilizando algoritmos evolutivos, particularmente algoritmos genéticos. Y aquí, bueno, lo que van a, si se leen todo el libro, van a encontrar que solamente se puede garantizar la convergencia del óptimo global en tiempo infinito si se utiliza un tipo de onda específica. Entonces, los algoritmos evolutivos de la siguiente manera: se inicializa la población, se recombinan las soluciones, se mutan, se evalúa la aptitud para de esos nuevos descendientes y se seleccionan los mejores con alguna probabilidad de ahí que se da. Y así más o menos se vería como el código de un algoritmo evolutivo. Ok, entonces ya más o menos sabemos qué es la optimización de un solo objetivo, la optimización de múltiples objetivos, cómo se resuelven, qué son las metaheurísticas, los algoritmos evolutivos, y bueno, ahora vamos a ver qué es la optimización binible, que es lo que yo les quería platicar desde el principio. Es la optimización binible o un problema de optimización binible es un problema de optimización más. Eso es. Sin embargo, hay una característica ahí muy interesante y es que hay un problema de optimización que forma parte de las restricciones. Es decir, hay dos problemas de optimización y ustedes me van a decir, oye, eso se parece mucho porque ustedes tienen, yo tengo dos funciones objetivo y tengo que optimizar. Entonces, pues, eso es un multiobjetivo, ¿no? No, no es un caso particular de optimización multiobjetivo. Y mucha gente al principio cuando empieza a meter esa optimización en nivel, piensa, esto es multiobjetivo. Todo lo pone otro nombre, pero no, en realidad es otro problema, es otra clase diferente. Entonces, es importante que eso lo tengan en cuenta. Es decir, eso es optimización jerárquica y aquello es optimización multiobjetivo en el que hay un espacio de búsqueda y se minimizan las funciones aquí. Hay una función objetivo, sin embargo, hay una restricción ahí que es otro problema de optimización. Y yo aquí les pongo un dibujito ahí muy, muy bonito en el que más o menos doy un diagrama general de cómo funciona el problema de optimización binivel. Yo tengo un espacio de búsqueda para el nivel de arriba, que son los niveles, y tengo un espacio de búsqueda para el nivel de abajo. Usualmente se le pone X arriba y ya abajo. Mi problema, el que yo quiero resolver es este. Sin embargo, la restricción es esto que está acá. Entonces, para cada X del nivel de arriba, yo voy a optimizar una función de nivel de abajo. Entonces, por cada X que yo tome, yo resuelvo un problema de optimización. Entonces, ¿se dan cuenta cómo van pasando aquí a
a volverse muy complicado, porque ya en sí resolver un problema de optimización, como los que ya mencioné, es complicado. Ahora imagínense, por cada evaluación, por cada X que yo tome arriba, por cada decisión que el nivel de arriba se tome, el nivel de abajo tiene que optimizar. Entonces, ahí es una pregunta muy importante. Entonces, en el paso 2 se minimiza y en el paso 3 ya se evalúa el objetivo en la solución factible. Entonces, la definición general de nuestro problema de optimización es minimizar, encontrar f, x, y, x puede ser un vector, lo que quiera, un número, y también. Sin embargo, esta x es la mueve el nivel de arriba y esta y la mueve el nivel de abajo. Es decir, aquí se nota un poquito la diferencia donde es, la diferencia con el multiobjetivo. En multiobjetivo yo muevo estas dos de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque están en el mismo vector aquí, ¿no? Aquí x es aquí arriba de... Se mueve, sin embargo, esta no me está. Fija, ¿por qué? La mueve el nivel de abajo. El nivel de abajo toma este x como un parámetro y mueve la x. Entonces, por cada parámetro. Es decir, cada vez que yo tomo una x, el nivel de abajo se parametriza respecto a x y se optimiza en términos de y. Entonces, también es un poquito ahí interesante este juego. Y bueno, entonces yo voy a decir que x, y es factible si, solo si, y es el argumento que minimiza la función objetivo del nivel de abajo cuando yo tomo una x. Y aquí viene como la pregunta. Cada vez que yo defino un problema de optimización, tengo que hacerme la pregunta. ¿Está muy complicado de resolver? Pues aquí la respuesta es sí, es muy complicado de resolver. Todos los problemas de optimización en nivel son fuertemente difíciles. ¿Qué quiere decir esto? No importa qué tan sencillo vea mi problema, es decir, mi problema de arriba es lineal, mi problema de abajo es lineal, todo lineal, ¿no? El problema sigue siendo NP, y fuertemente NP. Entonces vamos a poner un ejemplo así, muy sencillo. Vamos a minimizar esto. Quiero que me ayuden ustedes. Mi función objetivo del nivel de arriba es esto que está aquí, es x cuadrada menos y cuadrada, y vamos a suponer que x y y están en el intervalo menos 10, 10. Y el nivel de abajo es y están en los argumentos que minimizan f de x, y, x cuadrado más y. Entonces, vamos a hacer el juego, vamos a tomar un x arriba, vamos a fijar x arriba, vamos a llamarle a, por ejemplo. Entonces, aquí ya le evaluará, le queda a cuadrada más y cuadrada. Yo minimizo en términos de y, eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque esta función objetivo, el valor más pequeño que puede tomar es cuando esta se vuelve cero, porque está en menos 10 y 10. Entonces, pues prácticamente los argumentos que minimizan esta función es siempre cuando y es cero. No me importa que x me venga en este caso, ¿por qué? Porque siempre que y sea cero, se minimiza esta función. Entonces, una vez que yo ya minimice aquí abajo, ahora puedo evaluar arriba, entonces arriba tendría a cuadrada menos 0 al cuadrado. A cuadrado. Entonces, los argumentos que minimizan siempre van a ser el conjunto con el elemento 0 y la solución óptima factible va a ser el par ordenado 0,0. Y esta es mi solución factible. Si yo decidiera no considerar la restricción de aquí abajo, la tapo, es decir, la ecuación número 4, yo la borro y me muevo solo en esto, aquí yo obtendré que el óptimo cuánto es, cuánto vale. Pues vale lo más grande que pueda valer y, porque es negativo, está negativo, entonces valdría menos, y tendría que ser 10 o menos 10. Y no es, aunque sí se está minimizando esta función objetivo, no es factible en ese valor. Entonces, ahí se ve un poquito el juego de estas dos variables que están en juego. Ok, entonces vamos a poner un poquito más complicados estos problemas. ¿Qué pasa si yo no solo tengo una función objetivo arriba, sino tengo múltiples objetivos arriba o múltiples objetivos abajo? O sea, de por sí un problema de nivel ya es complicado. Ahora, aumentando el número de objetivos, ya también se vuelve más complicado. Sin embargo, aunque es muy más complicado, nos ayuda mucho a modelar problemas de la vida real en el que tenemos estructuras jerárquicas. Por ejemplo, yo tengo un jefe, hay un jefe y hay un trabajador. El jefe tiene que poner un esquema de incentivos para que el trabajador haga lo que él quiere que haga. Sin embargo, el trabajador no necesariamente quiere seguir ese esquema de incentivos. Quiere hacer lo que él se le declara. Bueno, ahí hay un juego en el que el nivel de arriba pone las reglas y el nivel de abajo actúa respecto a las reglas que pone y también respecto a sus propios objetivos. Y entonces nos ayuda muchísimo este tipo de problemas a modelar problemas del mundo real. Entonces, bueno, es interesante. Son más difíciles, pero sí nos ayuda a modelar cosas con mayor precisión. Ok,
Entonces, cuando nosotros tenemos múltiples objetivos arriba o múltiples objetivos abajo, emergen dos tipos de problemas. Ya sean los problemas de optimización semivectorial, es binivel, son aquellos en el que el nivel de arriba pues, es un número, f de x, y nos da un número, pero el nivel de abajo tiene múltiples objetivos. Ese sería el caso semivectorial. El caso multiobjetivo es en el que arriba es multiobjetivo, sin embargo, abajo puede ser o no ser multiobjetivo. Esa es la diferencia. Y de hecho, no hay un consenso todavía porque esto que les estoy diciendo lo acaban de definir o lo acaban de formalizar en 2010. Estamos en 2023, hace muy poco tiempo relativamente. O sea, las matemáticas que nosotros estamos viendo las desarrollaron hace cientos de años. Esas matemáticas las están desarrollando hace 10 a 13 años. Entonces, vemos que es una área nueva y por eso todavía no hay un consenso de, ok, cuando tengo un objetivo arriba y múltiples objetivos abajo es semivectorial, pero cuando tengo múltiples objetivos arriba y uno abajo no hay un nombre, se le sigue diciendo multiobjetivo, pero me da la impresión de que en algún momento lo van a poner uno por diferente. Ok, entonces, las variantes que emergen cuando el número de objetivos cambia, pues es la siguiente. Semivectorial, ya lo mencionaron, en el caso de que arriba sea un solo objetivo y abajo muchos. O varios. Multiobjetivo, en el caso de que arriba tiene que ser forzosamente muchos, sin embargo abajo puede ser o no multiobjetivo. Y ahí viene otro concepto muy interesante, y es que si yo tengo, vamos a suponer que en la arriba no nos interesa cuántos objetivos tiene, pero el de abajo tiene múltiples objetivos, vamos a suponer que es el directo. Ahí emergen dos posturas. ¿Por qué? Porque el nivel de abajo tiene un conjunto óptimo, ¿no? Por ejemplo, acá tienen un conjunto óptimo de soluciones que el nivel de arriba debe evaluar para determinar cuál es la que quiere. Y entonces aquí puede ocurrir que el nivel de abajo ofrezca soluciones que en el nivel de arriba le convengan, es decir, que se minimice la función objetivo. Y ese es el caso optimista, es de los problemas de optimización en nivel no tan complicados de resolver, porque es el caso optimista. El caso más complicado teóricamente y en las aplicaciones es el caso pesimista, en el que se asume que el nivel de abajo nos va a dar aquellas decisiones que empeoran el nivel de arriba. Y bueno, aquí en un diagrama que se suele poner en semivectorial es, ok, los casos, cuando yo evalúo la mejor solución que me ofrece el nivel de abajo, bueno, es el caso pesimista, que es la línea de abajo, y el caso pesimista es lo que está ahí arriba. Entonces, resolver el caso pesimista es muy complicado. Hacen falta personas que se quieran involucrar sobre ese tipo de problemas. Ya hay intentos, sin embargo, todavía falta mucho, es un área muy verde también sobre el caso pesimista, ya sea teóricamente o a través de algoritmos en algunas aplicaciones. Ahora, para el caso multiobjetivo, por lo mismo. Yo tengo múltiples objetivos abajo y múltiples objetivos arriba. Vamos a suponer el caso más complicado. Entonces, yo tengo que evaluar todas estas soluciones que están aquí en el nivel de arriba, y una vez que yo las evalúo, pues voy a encontrar aquí que, o bien encuentro el caso, o si estoy buscando el caso pesimista, bueno, tendría que encontrar este frente que está acá. Si estoy buscando el caso optimista, tendría que encontrar este óptimo frente de Pareto que está en esta parte. En el caso en el que yo tenga un tomador de decisiones en el nivel de abajo y me diga, yo quiero que, por ejemplo, mi objetivo 1 valga tanto, mi objetivo 2 valga tanto, o bueno, esté en cierto compromiso, bueno, pues nuestro frente de Pareto que estamos buscando debería estar por ahí, dentro de este. Ya dependerá del tomador de decisiones qué solución de nivel de abajo tome. Ok, entonces, un dibujito de un problema real es, bueno, yo tomo un valor de mi x abajo, un numerito, entonces todo esto lo evalúo. Acá, por ejemplo, x igual a 1, y entonces al evaluar todo esto, este frente del nivel de abajo, en F1, F2, minúscula, al evaluarlo arriba en F1 y F2 mayúsculas, veremos que nuestras soluciones podrían vivir aquí. Entonces, si quisiéramos buscar el caso optimista, sería esta curva verde que está aquí. Ese sería como el caso ideal, el que yo estaría buscando. No el caso ideal, sino el frente óptimo de parte que yo estaría buscando. Si yo estuviera buscando el caso pesimista, tendría que ser este que está acá. O bien, si yo no hiciera caso a las restricciones del nivel de abajo, yo estaría encontrando un frente óptimo de Pareto que no es factible respecto a la optimalidad. Ok, entonces,
Ya les hablé un poco sobre los problemas de optimización binivel. Ya vemos cómo se diferencian con los problemas multiobjetivo, cómo los problemas de optimización multiobjetivo pues, se involucran en este tipo de problemas para bueno, darnos una mayor variedad y para ver si nuestros problemas del mundo real se adaptan mejor o se pueden modelar de una mejor manera utilizando este tipo de problemas jerárquicos. Y de hecho, la optimización binivel es un caso particular de otro tipo de problemas más grandes, que es la optimización multinivel, en el que hay más de dos niveles de anidación. Entonces, si la optimización binivel es relativamente nueva, la optimización multinivel es aún más reciente todavía. Y aún hay mucho trabajo aquí por rascar, y donde podemos encontrar varios nichos de investigación. Para hacer investigación. Ok, entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de problemas? Que es a lo que a ustedes les interesa más. ¿Qué es lo que hacemos en matemáticas? Hay un problema muy complicado de resolver que no conocemos, tratamos de llevarlo a un lugar que sí conozcamos, ¿no? Por ejemplo, cuando resolvíamos problemas de optimización de multiobjetivo, nosotros ya sabíamos optimización de un solo objetivo. Entonces, lo que hacíamos es convertir esos múltiples objetivos a un solo objetivo, ya sea con una escalarización lineal, o ya sea con alguna, utilizando programación de compromisos, pero lo llevamos a un problema de un solo objetivo, ¿no? Y eso ya lo sabíamos resolver. Si se hace en optimización de nivel, exactamente lo mismo. Si yo tengo un problema de dos niveles que trato de hacerlo, llevarlo a un problema de un solo nivel que yo ya conozca. También hay enfoques anidados, es decir, tomar este juego de yo con una X, optimizo abajo, evalúo arriba y veo cómo, hacia dónde me tengo que mover durante el proceso de optimización. Y también existen enfoques en el que, por ejemplo, resolver el problema de abajo sea muy complicado, bueno, ahí se optaría por enfoques asistidos por subrogadas, es decir, yo cambio ese modelo, o bueno, mi función objetivo real, a cambio por un metamodelo, una función que se parezca, pero que sea más barata de computar. Y están los enfoques no anidados, en el que algún método de función de penalización nos puede ayudar mucho a resolver la optimización. Aquí les dejo un survey acerca de optimización binivel, desde los métodos clásicos hasta los métodos evolutivos, que es muy, muy popular. Optimización binivel. Ok, y entonces, la optimización, la reducción de dimensional de nivel, funciona más o menos en dos etapas, que es, uno, la reformulación del problema binivel, convertirlo de un problema de dos niveles a uno de un único nivel, y luego, ya una vez que yo ya logré hacer esta reducción de dimensionalidad, lo que yo voy a hacer ahora es utilizar un algoritmo de optimización que yo ya conozca, en el que yo pueda aplicar un problema de optimización. Puede ser exacto, en caso de que el problema sí, pues nos ayude a utilizar ese algoritmo exacto, o bien puedo utilizar un método metodológico. Usualmente van a optar más por el metodológico, y hoy les voy a decir por qué, en general. Okay. Y para la reducción de dimensionalidad, usualmente se utilizan las condiciones de Karsh-Kronecker para hacer esta reducción de dimensionalidad. Pero bueno, son partes más complicadas. Y si les gustan las mates, pues esa va a ser su. Lo que ustedes van a querer hacer, si no les gustan las mates, pues bueno, tal vez uso de métodos metodísticos para los problemas, para el caso anidado. Así se vería a grosso modo un problema binivel que se redujo a un problema de un solo nivel. Sin embargo, aquí se observa muy bien dónde entran las condiciones de Karsh-Kronecker. Tal vez haya alguna imprecisión en la formulación, pero bueno, aquí les dejo dos libros donde pueden encontrar más información acerca de ese tipo de reformulaciones. Por ejemplo, en el que está aquí, en el 2013, es un libro que me parece muy, muy ameno, muy, no tan complicado de seguir, pero si ya le saben mucho al binivel, bueno, se meten al de abajo, que es un poquito más duro. Ok, y entonces aquí nosotros podemos observar que tenemos las restricciones de desigualdad del nivel de arriba. Aquí tenemos el lagrangiano respecto a Y, que es lo que está transformando nuestro problema del nivel de abajo como parte de las restricciones. De hecho, se convierte en una restricción, el gradiente respecto a Y del lagrangiano se convierte en una desigualdad, en una restricción de igualdad,
Aquí tenemos la restricción de igualdad, de desigualdad del nivel de abajo y los demás elementos que conforman estas condiciones. Y entonces aquí pongo una afirmación muy interesante que dice: una solución óptima y factible de esta reformulación, que está asociada a un problema de optimización binivel, puede ser una solución correspondiente al problema binivel. Entonces aquí subrayé y cambié de color el puede, porque sí puede ocurrir que la solución óptima de este problema binivel sí sea la solución óptima del problema binivel que yo reformulé. Sin embargo, no va a ocurrir en general. Hay condiciones ahí muy precisas que deben cumplirse para que esta formulación sí se convierta en un... para que un óptimo de esta reformulación se convierta en un óptimo del problema binivel. Pero en general no va a ocurrir. ¿Ok? Y más aún incluso, puede que yo tenga aquí toda mi reformulación muy bonita y todo, que en el nivel de arriba haya sido cuadrático, el nivel de cuadrático, en todas las condiciones, que las funciones hayan sido muy bonitas, sin embargo, al ser esta reformulación puede que este problema de optimización binivel deje de ser convexo o deje de ser cuadrático. Y eso es muy complicado luego de tratar con algunos signos exactos. Entonces, allí entran en juego las metodísticas. Ok, ya reformulé mi problema, entonces aplico una metodística porque un método exacto no puedo aplicar, ya sea porque alguna discontinuidad se agregó, ya sea porque alguna restricción dejó de ser lineal, dejó de ser cuadrática, dejó de ser suave, etcétera. Otro tipo de complicaciones que puede emerger después de la reformulación. Ahora, no puede reformular un problema porque es muy complicado teóricamente de analizar. Entonces, ahí entra los enfoques anidados. Es decir, hay dos optimizadores que están aquí jugando en nuestro proceso de optimización. Un optimizador mueve las variables X, toma una X arriba, el nivel de abajo que tiene un optimizador puede ser el mismo, puede ser otro, mueve también esas variables, fija X y mueve las Y. Y entonces, aquí como el dibujito lo muestra, el nivel de arriba toma una decisión, se la pasa al nivel de abajo, optimiza y sube. Y así va hasta que encuentra una aproximación del óptimo. Entonces vemos este cookie secuencial de dos optimizadores ahí. Entonces se darán cuenta, para quienes hayan trabajado un poquito sobre optimización, que, ok, yo aplico un algoritmo de optimización a mi problema, tarda un poquito. Ahora imagínense hacerlo múltiples veces, eso va a consumir muchísimo tiempo. Y bueno, más o menos si yo me meto a las un poco las metodísticas, yo veré que, bueno, al nivel de arriba va a generar soluciones. La metodística que está más adentro, que es la del nivel de abajo, va a inicializar las soluciones del nivel de abajo, parametrizando respecto a la X que se toma arriba, va a evaluar las soluciones, va a generar y va a reducir la población. Y así va a estar iterando hasta que acabe el nivel de abajo para la X dada. Va a evaluar, ya una vez que la solución de abajo se encontró, bueno, el nivel de arriba va a evaluar las soluciones respecto a su función objetivo para reducir su población y va a seguir hasta que proceda optimización. Y por eso es que este se conoce como enfoque sentido, porque hay un optimizador arriba y dentro de un optimizador. Y bueno, aquí sería el pseudocódigo de una propuesta que nosotros dimos allá en el instituto, que es: se inicializa una población con elementos, hasta que un valor no se dé, bueno, empieza a generar soluciones, considera un conjunto U, luego genera ahí un número aleatorio para que pueda luego una solución candidata, vamos a llamarle P. Para esta P se parametriza el eje de abajo y va a dar una solución, una función de CD. Un diagrama de este tipo, y bueno, entonces tendremos que encontrar para esa P dada, pues encontrar el óptimo ahí. Y así se hace para todas las los elementos de mi población. Bueno, aquí hay algunos resultados que encontramos en su momento. Ok. Ahora ya hablamos un poco sobre el esquema anidado, que es el esquema anidado suele ser muy preciso, más preciso que los demás. Sin embargo, es más costoso computacionalmente. También es más fácil de implementar, que es una cosa buena. Sin embargo, es el poder de cómputo que se le quiere, pues es importante. Y es por eso que elegir la tecnología apropiada para resolver ese tipo de problemas puede ser clave para, bueno, reducir nuestros tiempos en estar ahí ejecutando nuestros algoritmos. Aquí en este caso, en los métodos asistidos por subrogados, justamente trata de ayudarnos en ese tipo de problemas. Ok, si evaluar el nivel de abajo es muy complicado, bueno, lo voy a hacer, pues sí, pero no siempre. Entonces,
yo puedo ese algo puedo convertir esa parte del nivel de abajo, la puedo aproximar a través de algún método, un metamodelo, que se parezca, pero aunque no sea lo mismo, pero que sea más barato de computar. Y bueno, bajo esas condiciones, que yo podría proponer alguna estrategia para aproximar soluciones en el nivel de abajo y mi tiempo de cómputo, pues, sea menor. Y eso es lo que se le conoce por asistidos por su programa, es porque ese va a ser nuestro programa de este, de aquí. Y eso nos va a ayudar a predecir justamente soluciones de nivel de abajo que luego van a convertirse en soluciones factibles. Sin embargo, bueno, hay muchos componentes aquí que entran en juego, por ejemplo, la factibilidad. Que la factibilidad está asociada a optimalidad de otra función. Ok, entonces hay que elegir el metamodelo apropiado, que también es muy importante, porque, por ejemplo, yo puedo buscar un metamodelo que se ajuste exactamente a mi muestra. Sin embargo, puede existir ahí un sobreajuste. Entonces, pues tal vez no es muy buena idea ese metamodelo. Puede ocurrir que yo pueda mover algún parámetro del metamodelo, tal que, bueno, aunque no se ajuste necesariamente bien, yo pueda dar un sesgo hacia dónde podría estar mi solución factible para un X dado. También hay pues, otra parte en la que se ha observado una tendencia a proponer, por ejemplo, en este caso aquí estoy mostrando aproximaciones a través de kernel de base radial, pero también hay otro tipo de estrategias como el tracking, me parece, y algún otro tipo de interpolaciones que también han sido muy útiles para resolver este tipo de problemas, pero bueno, el problema sigue abierto. La idea es reducir el costo computacional de ese tipo de problemas nivel. Y bueno, existen muchos algoritmos metaheurísticos para resolverlos. Por ejemplo, aquí para el caso anidado, bueno, existe, por ejemplo, algoritmos muy populares que sirven muy bien en optimización de un solo nivel. Sin embargo, bueno, sirven en este, entonces los trato de adaptar para el caso binivel, ponen un optimizador muy, muy popular y muy poderoso arriba y también ese mismo abajo, y entonces ahí hacen adaptaciones interesantes para que esos esquemas anidados de algoritmos funcionen bien en problemas de interés. Por ejemplo, han anidado evolución diferencial, la optimización por cúmulo de partículas, estrategias evolutivas con matrices de covariancias adaptativas, etc. Y también para los casos subrogados han utilizado, por ejemplo, algoritmos genéticos arriba y programación secuencial cuadrática abajo, aficionado con genéticos. Y en fin, ahí han utilizado muchas estrategias para, pues justamente para resolver problemas de nivel. Y el problema sigue estando abierto. ¿Por qué? Porque aún siguen siendo muy complicados de resolver los problemas de nivel. Y más aún cuando o se agregan más objetivos o bien se agregan más variables. Pero bueno, ya hay soluciones base que nos podrían dar un pie, nos dan pie a que los probemos y veamos si nuestros problemas de optimización de nivel se resuelven utilizando algunos de estos o bien haciendo adaptaciones de ese tipo de algoritmos. Ok, ya para resolver esta parte del caso de un objetivo, pues la mayoría de los métodos clásicos lo que suelen utilizar para hacer la reducción de dimensionalidad es el uso de las medianas de Kalman-Topper para hacer justamente esta reducción. Ya vimos los pros y los contras. El esquema anidado puede ser preciso, pero requiere un gran esfuerzo computacional, que es lo que mencioné. Y entonces para problemas que son muy complicados de nivel de abajo o el nivel de arriba, bueno, el uso de metamodelos o métodos subrogados, pues es una estrategia interesante ahí para reducir el costo computacional asociado a los problemas de nivel. Ok, muy bonito todo hasta el momento. Ya sabemos cómo, ya sabemos qué son los problemas de optimización de nivel, ya sabemos cómo resolverlos de manera exacta en caso de que las matemáticas ahí nos hayan funcionado bien. O si no, podemos proceder con metaheurísticas, con métodos poblacionales, con métodos evolutivos. Pero sabemos que los algoritmos metaheurísticos o evolutivos en general pues son algoritmos que no resuelven de manera exacta un problema de optimización, sino nos dan una aproximación al óptimo en un tiempo considerablemente corto respecto a otras estrategias tradicionales. Entonces, si no me da un óptimo exacto, no me da la solución exacta, ¿qué pasa con la factibilidad? Porque recordemos, el nivel de abajo está asociada a un... El nivel de abajo
la factibilidad del problema binivel está asociada, la factibilidad está asociada a la optimalidad de este problema que se lleva, donde se están moviendo las yes. Entonces, aquí surge un concepto que nosotros llamamos pseudofactibilidad. Y es, ok, de un intento de tratar de graficar esto y tratar de resolverlo de manera visual, por ejemplo, grafico este problema binivel, lo grafico y yo digo, el mínimo está aquí, porque estoy graficando solo soluciones factibles, yo le llamo valores factibles, es cuando grafico F chiste contra F grande, y yo creo que el mínimo está aquí. Y entonces hay una pregunta. Todas esta figura azul, que yo estoy, este lugar geométrico azul que yo estoy poniendo ahí, solamente viven ahí soluciones factibles. ¿Podría ocurrir que haya una solución que no sea factible que esté ahí? Bueno, la respuesta parecía, al principio parecía, pues no. Bueno, pues, solo hay soluciones factibles que me generan esa línea azul, que recuerden, están asociadas a la optimalidad. Al principio parecía así, luego nos dimos cuenta que no. Que existen soluciones que para ponerlo en cuenta el óptimo factible de mi problema binivel, existe una solución que no es factible, sin embargo, que me da el mismo valor objetivo del nivel de arriba y del nivel de abajo. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque las metaheurísticas, usualmente para saber cómo les va en términos del desempeño de la precisión, se comparan en términos de los valores de las funciones objetivo. Entonces, si yo hago una comparación cuando uno es factible y el otro no es factible, sin embargo tienen un valor de precisión similar, parecería injusto, ¿no? Porque la mesa es factible, la de el colega, ¿no? Entonces nosotros sacamos este teorema en el que justamente hablamos sobre cuándo podría ocurrir que mi solución, que mi problema de optimización pueda tener soluciones pseudo factibles, que parezcan, que vuelan, pero que no sean factibles. Y bueno, ese es el teorema que sacamos. La representación geométrica es algo que está más aquí. Pero bueno, esta es la representación geométrica de esto que está aquí. Vamos a suponer que esta línea azul son las soluciones X, Y, donde son solamente las factibles, y vamos a tomar una tolerancia de, ok, si están en este disco, tal vez la pregunta está mal, pero bueno, vamos a suponer que esa es la vecindad de la solución factible. Alrededor de aquí vamos a poner que es factible, pero fuera de aquí ya no son factibles. Por ejemplo, esta figura nos está diciendo que todas las soluciones que viven dentro de esta hipérbola, para esta parte de la hipérbola roja, son soluciones que cuando yo las devuelvo en la función objetivo, me va a dar exactamente el mismo valor de función objetivo arriba y abajo que la que mira aquí, en la que sí es factible. Bueno, de ahí sacamos el siguiente. Y es que la pseudofactibilidad sí es un problema, y es un problema en la computación evolutiva porque, bueno, uno, es otra fuente de dificultad, y dos, nos va a implicar a que haya una comparación inestable entre algoritmos evolutivos en mi nivel. ¿Por qué? Porque por lo mismo que mencionaba, puede ocurrir que yo tenga una solución pseudofactible de un lado, que tenga un valor muy semejante a la otra, que sí es factible, y por lo tanto hay una comparación ahí que no sea estable, o no, que no sea suficientemente justa en términos de factibilidad. Porque recuerda, la factibilidad es muy importante en los problemas. Ok, y entonces aquí emergen dos condiciones. Entonces, del teorema que nosotros sacamos, bueno, hay mucho texto, pero en realidad lo que dice es que si nosotros tenemos funciones inyectivas de nivel de abajo y que además el nivel de arriba sea una composición de funciones, sea una composición de nivel de abajo, entonces puede ocurrir que haya estos objetivos. Es lo que dice el teorema, básicamente. Entonces, de ahí salen dos condiciones para determinar cuándo dos soluciones puedan estar asociadas a los factibles. Por ejemplo, yo tengo una solución que yo sé cuánto vale en la zona factible y yo tengo otra que no sé si realmente sea factible. Entonces, yo puedo establecer ahí umbrales para determinar si son o no factibles. Y eso nos ayuda a proponer pues, justamente mecanismos para evitar ese tipo de soluciones en nuestro en nuestros problemas. Ok, y si yo estaba ahí, por ejemplo, okay, ya propuse mi solución, mi metaheurística y todo. Entonces, luego me di cuenta que mi problema tiene este tipo de eventualidades de las soluciones pseudofactibles. Entonces, ¿qué es en lo que yo me tengo que fijar? ¿En qué mecanismos de mi algoritmo heurístico yo tendría que tomar más atención para, bueno, tratar de evitar pseudofactibilidad?
y mejorar pues la precisión en la optimización. Entonces, los elementos clave que nosotros identificamos, siguientes. Y es que, por ejemplo, la inicialización debe mejorarse. Debe iniciar, debe iniciar en zonas de mi espacio de búsqueda tal que el nivel de abajo sea lo suficientemente preciso para ofrecer una solución factible. Y así evitar justamente la solución factible. Porque si empezamos en un lugar en el que las soluciones son no factibles, entonces, al seguir evolucionando, yo no voy a saber qué esa solución era. No era factible. Entonces, pues ahí voy a tener también, desde el principio voy a estar centrado a soluciones que no, realmente no eran las que deberían ser. Otra componente básico es el optimizador de nivel de abajo. Si el nivel de abajo es lineal, yo puedo aplicar ahí, ya sea un método simple o programación cuadrática, en caso de que un problema sea cuadrático, etc. Si yo puedo hacer eso, genial, ¿no? Y entonces ya me evito de verificar su factibilidad. ¿Por qué? Porque el nivel de abajo ya sé que lo estoy resolviendo de manera exacta. La otra es implementar la condición 1. Cuando yo esté seguro que que una solución es factible y me llega una que se parece mucho a la que es factible, pero que estén muy alejados en términos de las variables de decisión, entonces yo podría sospechar que esa es una solución pseudo factible y ahí podría emitir una alarma. Es lo que ya está siendo factible, no lo voy a considerar. Y también, tal vez, agregar un procedimiento de reevaluación, es decir, yo tengo una X que ya está en mi población, bueno, puedo reevaluar el nivel de abajo para ver si no mejora, entonces quiere decir que sí es la solución exacta, y entonces, bueno, ya evitarlo, si no, pues reevaluar el nivel de abajo para verificar que no me esté llevando de soluciones factibles, como que no me sirvan soluciones que estoy considerando como factibles cuando realmente no lo son. Ok, bueno, y entonces hicimos un estudio también estadístico para saber que yo ya tengo pues algoritmos heurísticos del estado del arte que propusieron otros autores, y bueno, vamos a considerar los componentes que yo ya mencioné y vamos a ver cómo les va en términos de factibilidad. Por ejemplo, esta columna nos está diciendo cuántas soluciones engañosas nos está dando, es decir, cuántas soluciones que parecían que eran el óptimo, pero no lo eran, cuántas fallaron en llegar a una aproximación apropiada del óptimo y cuáles sí encontraron una solución factible y óptima. Entonces, como podemos observar, esa es nuestra propuesta y esa es la de los otros autores. Se puede observar que los del estado del arte, cuando no incluían esos mecanismos, pues sí convergían a soluciones engañosas. Decían, esa es mi solución óptima. Sí, parece óptima, pero es no factible. Y bueno, podemos observar que los algoritmos fallaban. También se puede observar que bueno, nuestra propuesta también falló en 3x3 y 6% en esas dos funciones de prueba. Lo que nos dice, ok, es un problema, sigue siendo una fuente de dificultad la pseudo factibilidad. Aunque ya consideramos mecanismos que... Y la tasa de que nos va bien, aunque sí es suficientemente alta, vemos que aún sigue habiendo ese problema de eso, incluso peor en los factores que no consideraron esos elementos. Entonces, pues ya les hablé un poco sobre el concepto de pseudofactibilidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo se resuelven los problemas de optimización y nivel con múltiples objetivos. Entonces, recordamos que un problema de nivel multiobjetivo, pues tenemos múltiples objetivos arriba y múltiples. Ese es el caso como más general. Un caso particular sería pues cuando aquí abajo solamente hay un número, es una sola función objetivo, y, o sea, es una función pues, real. Ok, y bueno, la optimización de nivel multiobjetiva tiene varios enfoques de solución. Respecto a los métodos clásicos, es la tendencia que se observa de los métodos clásicos que resuelven problemas de optimización tradicional de un solo nivel, tiene una tendencia muy similar. ¿Por qué? Porque los métodos clásicos para resolver problemas multiobjetivos tradicionales, pues muchas veces utilizan lógica difusa o métodos basados en lógica difusa para resolver problemas multiobjetivo o bien resolver problemas difusos. Y luego también un 27% de la literatura opta por utilizar métodos de función de penalización. También existen muy pocos, pero existen
algoritmos exactos para no solo generar una solución, porque los algoritmos exactos solo buscan una solución. No lo mencioné, pero en los métodos exactos para resolver problemas multiobjetivos, usualmente las preferencias del tomador de decisiones se dan a priori. Usualmente hay otro tipo de algoritmos, pero usualmente se dan a priori, es decir, se dan al principio. Yo digo desde el principio. Entonces, ya me perdí, está. Así, la preferencia de, como yo ya sé que tengo una gran gama de soluciones que puedo elegir que son óptimas. Bueno, al principio yo puedo decidir pues cuáles quiero. Mis preferencias yo las puedo establecer a priori o al principio. Los algoritmos evolutivos o metaheurísticos son el tomador de decisiones las da después del proceso de optimización. ¿Por qué? Porque los algoritmos evolutivos buscan unas soluciones alrededor del frente de pared. Los clásicos se lo buscan, no usualmente. Bueno, también hay clásicos en optimización de nivel multiobjetivo que nos ofrecen soluciones en un aproximadas a lo largo del frente de pared. Obviamente, estamos en las computadoras, todas son discretas, pues vamos a encontrar una gente. Y bueno, hay algún otro porcentaje también que utiliza las condiciones de Karsh con Tucker para justamente resolver los problemas multiobjetivos binivel. Lo que se suele hacer aquí es, de nuevo, convertir un problema multiobjetivo a uno de un solo objetivo, tomando en consideración las preferencias del tomador de decisiones. Luego aplica las condiciones de Karsh con Tucker en caso de que se pueda. Y si se puede, bueno, ya puedo aplicar alguna técnica clásica. Respecto a los enfoques metaheurísticos, existen, disculpen que está en inglés, es que ya lo tenía, pues no. Bueno, entonces, el 84% de las metaheurísticas son basadas en anidar dos optimizadores. De nuevo, o sea, hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos un optimizador muy, muy potente para multiplicativos de un solo nivel. Bueno, trato de anidar los dos. Y bueno, así es como lo resuelvo. Luego están las no anidadas, en el que o bien hace una reducción de dimensionalidad con las condiciones de Karsh-Kotter, pero con alguna otra, como las metas de función de penalización, o algún otro, y ya aplico una otra. Entonces, más o menos esta es la tendencia que se ha observado actualmente. Y bueno, también ya va emergiendo aquellos que utilizan métodos subrogados, pero aún así sigue siendo muy complicado, porque aproximar soluciones de dos objetivos podría ser difícil. Porque, bueno, también va a depender del tipo de problema y además qué tipo de metamodelo quiero utilizar. Por ejemplo, podría optar por utilizar, no sé, algún método cuadrático o alguna red neuronal, no lo sé. Pero ya va a depender mucho de la propuesta. Entonces, aquí les pongo una lista de los algoritmos más populares aquí. Esta área de optimización binivel multiobjetivo evolutiva también sale justo después de que se definen los problemas binivel multiobjetivo, por ahí en 2010-2011. Tal este tipo de algoritmos. Por ejemplo, uno de los más populares y los primeros es el Lego, que utiliza dos algoritmos evolutivos muy populares para el multiobjetivo, que es el NSGA2. Anidan dos NSGA2 y con así lo resuelven, pero también hay otras propuestas que utilizan, por ejemplo, el cúmulo de partículas o NSGA2 con otras combinaciones. Ok, ¿y qué es lo que estamos haciendo actualmente? Bueno, pues estamos abordando los problemas multiobjetivo binivel y aquí hay que considerar varios aspectos. Por ejemplo, la representación de las soluciones. ¿Cuál será la mejor representación de soluciones cuando el problema es binivel y es multiobjetivo? Recordamos, el nivel de abajo tiene múltiples soluciones para una X dada. Entonces, tal vez hay una representación tradicional no nos sirva y debamos optar por alguna otra. También debemos considerar cómo se comparan las soluciones del nivel de arriba. El nivel de arriba es multiobjetivo, hay un compromiso que hay que satisfacer. ¿Podemos utilizar optimalidad de Pareto? Sí, ok, bueno, ya que lo utilicé, ya que tengo un conjunto de soluciones no dominadas, entonces, luego, ¿cómo las comparo para tener un frente pues, bien distribuido a lo largo del tanto óptimo de Pareto? Bueno, para eso tengo que proponer estimadores de densidad o bien adaptar los que ya existen. Luego están otro componente muy, muy, muy importante y es el optimizador del nivel de abajo, que debe ser preciso y además debe ofrecer un frente de Pareto pues suficientemente bien distribuido para que cuando yo evalúe esa solución en el nivel de arriba no me esté perdiendo ninguna solución que era importante. Bueno,
Y algo en lo que estuvimos trabajando es en, ok, vamos a empezar con la representación de las soluciones. Una representación tradicional, en el que yo pongo una X, Y y luego va arriba, etcétera, parece que no es muy, muy, muy buena porque hay una redundancia que existe. Por ejemplo, yo aquí tengo, nosotros propusimos una representación basada en familias, en el que para un X yo tengo pues familiares, ¿no? Que son, pertenecen a la, que tienen un mismo valor en términos de las variables de nivel de arriba, si hay una misma X, pero hay diferentes Ys. Y entonces, eso nos da una familia que está en términos de esa X, y bueno, hay una cantidad finita que vamos a suponer que son soluciones factibles de nivel. Y luego de eso propusimos ahí un estimador de densidad, lo que nos va a decir qué tan diverso es el frente de Pareto. Ahí hicimos simplemente una suma de las contribuciones al hipervolumen. El hipervolumen es lo que suele utilizar para ver qué tan disperso es un frente cuando tenemos baja dimensionalidad, porque bueno, ese es el hipervolumen, es, pues ya vieron teoría de la medida, la medida del EBEG implementada en la computadora, y eso es muy costoso computacionalmente. Para dos objetivos no tanto, para tres tampoco, pero bueno, ya cuando empieza a aumentar 4 o 5, esto crece exponencialmente, entonces eso rompe las máquinas, tarda muchísimo en computarlos. Pero este estimador es muy bueno porque las soluciones muy bien distribuidas a lo largo del frente de pared. Y bueno, yéndonos a los comentarios finales, se ha observado que los algoritmos poblacionales pueden resolver problemas unimodales, es decir, solo un óptimo global y sin óptimos locales, principalmente cuando las funciones objetivo en ambos niveles son no conflictivas. Por ejemplo, puede ocurrir que el nivel de arriba y el nivel de abajo se vayan minimizando sin ningún problema. Sin embargo, puede ocurrir que cuando yo tomo un X, minimizo abajo y ya, me da un valor interesante. Pero cuando yo muevo muy poquito esa X y me optimizo, eso aumenta. Entonces, aquí sí que hay un conflicto entre el nivel de arriba y el nivel de abajo. Eso, de hecho, los problemas de nivel conflictivo son más complicados de resolver. Justo por eso. Luego, los algoritmos evolutivos de dos niveles pueden converger a óptimos locales cuando el nivel superior y inferior presentan multimodalidad, múltiples óptimos locales, y eso nos lleva a converger a óptimos locales y, por tanto, pues llevarnos a solución ya sea no factibles, o puede ocurrir que sean engañosas. Justo por esta multimodalidad, es posible que los algoritmos de nivel puedan converger a óptimos locales factibles en problemas multimodales del nivel superior, cuando el nivel inferiores a un modelo, es muy fácil llegar al último global. Pero también nos puede llevar a soluciones engañosas. Y luego, respecto a los problemas multiobjetivos de dos niveles, o binivel, también son problemas muy, muy interesantes, y también un poquito más, donde hay que prestar más atención, porque, recordemos, el nivel de abajo nos da un... Pues estamos implementando en la computadora, entonces eso nos va a dar un conjunto discreto. Y al evaluar ese conjunto discreto a nivel de arriba, puede ocurrir que pues esa figura que nos genera arriba no sea necesariamente aquella que nos está ofreciendo soluciones óptimas. Entonces nos puede llevar a o bien el nivel de arriba no genera un frente óptimo bonito de Pareto, un frente óptimo de Pareto bien distribuido, o bien nos lleve a un frente local. También eso es muy... Y esos son problemas que, bueno, hay que trabajarlos, y son nichos de oportunidad para hacer investigación. Y bueno, retos y oportunidades, el manejo de restricciones son problemas que incluso para la optimización de un solo nivel son todavía problemas abiertos. Los problemas de nivel multiobjetivo también son problemas recientes, y que pues, sería interesante seguir haciendo investigación al respecto, principalmente en los puntos que mencioné en la diapositiva anterior. Bueno, anteriores, y muchos problemas del mundo real, ya no a nivel de las aplicaciones, pero hay muchísimas aplicaciones en logística, en muchísimas áreas de la ingeniería, en diseño mecánico, etcétera. Hay muchísimas áreas en las que hay dos problemas de optimización que están interactuando de manera jerárquica, y bueno, ahí es donde entra la optimización de nivel, que ayuda mucho justo a eso, porque un problema, modelarlo de una forma binivel no sería lo más apropiado. ¿Por qué? Pues porque la jerarquía es importante. Incluso han utilizado conceptos binivel para resolver problemas que no son binivel, justo por las propiedades interesantes que nos da esta jerarquía de, bueno, dos optimizadores. Bueno, eso sería todo lo que les tenía preparado para hoy. Si tuvieran alguna duda, sugerencia y demás,
pues podrían contactarme, ahí tienen mi correo, tenemos la página bilevel.org, donde tenemos códigos, tenemos tutoriales, por ejemplo, tenemos un tutorial de desde cero para que bueno, nos empecemos a entrar ahí con ejemplitos más numéricos, y pueden seguirme en Twitter, también ahí ya ando activo, y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. De preguntas, entonces si alguien tiene alguna pregunta para el profesor Adolfo, puede hacerlo. Hay una rápida que piensa. ¿Qué tal, hombre? Hola. Yo, por ahí le digo muy por encima, quería saber si tengo uno, pues, si un de qué se trata. Esto que les llaman, ya le llaman hiperheurísticas. ¿Y si encaja en algo esto? Sí, las hiperheurísticas también es un área interesante del cómputo, bueno, de las metaheurísticas. Todavía no he visto trabajos en el que hiperheurísticas aborden problemas de nivel. Sí, es muy interesante y muy, muy importante en el que las hiperheurísticas incidan para resolver problemas de nivel o bien... propiedades de los problemas de nivel puedan incidir para proponer hiperheurísticas. Ahí habrían esas dos posibilidades, pero sí, no. Respecto al primer punto, no he visto mucho todavía. Pero... ¿Alguien más que tuviera alguna duda, alguna pregunta para el profesor? Ah, okay. Yo quería preguntar sobre literatura de lógica difusa y mapas cognitivos difusos para tomar decisiones. ¿Me puedes hacer recomendaciones? Está increíble. Sí, si quieres, escríbeme a mi correo y ahí les puedo pasar algunos libros. Bueno, no sé si lo enfocas a optimización o simplemente introductorio, pero bueno, ahí me lo escribes y ya tengo. Sí, pues a ver, voy a comenzar, entonces, creo que va por ahí la solución. Puede que sí, no lo sé. Pero me escribes y ya te lo mando. Muy bien, ¿alguien más que tuviera alguna pregunta? Hablo un poquito de la sensibilidad que tiene la solución del nivel de arriba, dependiendo del nivel de abajo. ¿De qué depende eso? ¿Antes de que estudies? Bueno, hay una cosa, un concepto interesante que se llama estabilidad. Por ejemplo, de hecho, definen una, ¿cómo le llaman? Las condiciones de Lipschitz, si no me equivoco, bueno, en el que tú mueves muy poquito esa X y el nivel de abajo cambia abruptamente. Ese tipo de problemas se conoce como inestables, en el que haya ese tipo de inestabilidad. Y de hecho son muy complicados porque, bueno, vamos a suponer que tú ya estás llegando a ser tú mueves muy poquito y de repente el nivel no cambia abruptamente y entonces se ve más complicado y luego conviertes en un óptimo local y entonces ahí sí es otro reto, sí es otra fuente de dificultad la inestabilidad del problema de nivel. ¿A eso te referías? Sí. Bueno, ya sé si sí se ha estudiado teóricamente. Okay. Yes. Sí, se parece, ¿no? Es como, podría ocurrir que hay un problema que está asociado a eso, pero sí se parece mucho a ese tipo de inestabilidades también en las condiciones, por ejemplo. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta? Lo que nos mencionas es, bueno, todo tu trabajo que has tenido es sobre variables continuas, ¿no? Ah, claro. ¿Qué nos puedes decir del caso discreto? ¿Hay algo que has trabajado? Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? De hecho, ahorita no dije, ¿no? Si eran variables continuas o variables discretas, no solo hablé en general. Pero bueno, en los métodos de solución, lo que mencioné son todos para optimización, cuando las variables son continuas. Cuando las variables son discretas, usualmente los problemas de nivel no es como que sea un área de estudios como en general, sino usualmente se aborda un problema en específico. Por ejemplo, un problema de UTM es un problema discreto en el que, bueno, las variables pueden ser binarias o enteras. Y ahí se estudia ese problema en específico, no es como que hay un, bueno, al menos yo no he visto o no recuerdo un estudio en el que, ok, vamos a analizar
vamos a analizar problemas en el que las variables son discretas y vamos a desarrollar, ahí no sé, se hace el estudio respecto al problema en específico. Usualmente los problemas discretos afortunadamente vienen de problemas del mundo real, y ahí se da mucho esta parte de okay, la aplicación más allá de la teoría. Pero sí, sí está, está interesante eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Las personas que nos acompañan en línea tienen alguna pregunta para Adolfo? Bueno, creo que no hay más preguntas. Y me voy a quitar el texto de que tenemos la Bueno, entonces, pues, a nombre de la Maestría en Ciencia de Datos y Optimización del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas y del Cuerpo Académico de Computación Científica y sus Aplicaciones, le agradecemos, profesor Adolfo, por impartir este seminario. Entonces, le damos un aplauso. El seminario del día de hoy. Gracias, y bueno, como les comentaba, ya el doctor ya está con nosotros. Bueno, ya vieron también su área de expertise, es que para que también si quieran alguna situación o algo, pues se pueden acercar también con nosotros. Sí, claro. Igual ahorita está mi correo, con confianza pueden preguntar. Sí, bueno, ahorita tenemos una sesión informativa.